se le cayó la placa de su automóvil o motocicleta. Calle, bulevar, anillo periférico o carretera. Un descuido y antisocial le robó su placa. Ya sea por accidente o por robo, usted debe de reportar ante la autoridad competente este hecho. Sin embargo, en muchas ocasiones, la gente extravía su placa o se la roban, llega a su casa, a su trabajo, universidad, cine, estadio, a cualquier sitio y no reporta el extravío con la autoridad. Sorpresa. Minutos, horas, días, semanas o meses después, se suscita un asalto, un robo, un asesinato, un secuestro y la motocicleta o vehículo involucrado en el hecho delictivo portaba su placa extraviada o robada. Los problemas están a la vuelta de la esquina. Si usted perdió su placa porque no estaba adecuadamente atornillada o se la robaron, puede realizar el trámite de reposición en el Instituto de la Propiedad. En el caso de extravío de placas de vehículos o motos, siga los pasos siguientes. Formulario IP-450. Se completa y presenta ante el Instituto de la Propiedad. Se debe entregar el documento original y una copia, la cual deberá estar firmada por el dueño del carro o el representante legal del propietario. Se realiza la denuncia respectiva, reportando la pérdida de las placas del vehículo moto emitida por la Dirección Policial de Investigaciones de DPI. Este paso se debe hacer en la ciudad donde se solicita el trámite. Entregar una copia de la tarjeta de identidad con imagen clara y legible. Para vehículos importados, lleve y presente documentos originales, entre ellos título, póliza y boletín para vehículos importados. Entregue una factura para verificar si el carro se compró en agencia. Si la compra se realizó al crédito, lleve una constancia de la retención de documentos en garantía prendaria, así como una copia de factura o póliza de importación. Presente la boleta de revisión de periodo vigente pagado. En el caso de que la persona que realice el trámite no sea el propietario del vehículo, puede mostrar una carta a poder notariada. Si la persona que realiza el trámite solo perdió una de las placas, siempre deberá entregar la otra. El costo de las placas es de 500 lempiras, el cual se deberá pagar en cualquier agencia bancaria. Lo anterior luego de realizar el trámite de reposición en el registro vehicular. Actualmente hay 40.000 motos sin placas en Honduras. Hay conductores que tratan de esquivar los diferentes retenes policiales en las ciudades o carreteras, pues ellos circulan con un permiso vencido. Estos conductores se exponen a la aplicación de medidas coercitivas, que de acuerdo a la ley que aplica la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, son efectivas. Los dueños de motocicletas que aún no han reclamado su identificación vehicular se encuentran principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya que son las ciudades con mayor parque vehicular de estas unidades. Recuerde, prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.